Ya en San José, Marcos Ramírez, por imposición de su tío Zacarías, ingresó en la escuela Mauro Fernández. Un mes después, fue expulsado. La maestra lo amenazó con un metro y él, que ya había visto cómo era que castigaba a otros, anduvo más listo que ella y le descargó un reglazo en la mano. El tío Zacarías le dio entonces una soberana paliza y luego lo mandó a la juela, a casa de los abuelos, para que ingresara en la misma escuela a la que asistía Tomasito. Estando allá, en los últimos meses escolares, a Tomasito le ocurrió un accidente que, aunque no fue muy grave, lo obligó a guardar cama. Marcos aprovechó la oportunidad para ir solo a la escuela para conocer la famosa Poza del Brasil. Al llegar al lugar y frente a tan inesperado espectáculo, una rara emoción embargó su ánimo y, sin pensar en lo que hacía, se arrojó desde lo alto a lo más profundo del remanso. Para Marcos, la estadía en casa de los abuelos, lejos de ser un castigo, resultó ser una gran felicidad. Pero todo lo bueno se acaba pronto. Terminó por fin el más feliz de sus años escolares. Tomasito ganó el primer grado con brillantes calificaciones, y Marcos también, aunque con calificaciones más modestas. Y llegó el momento de regresar a San José. No quería dejar a Alajuela. Por eso, el día de su partida, tuvo que hacer un gran esfuerzo para no llorar. Sobre el hombro llevó consigo sus pocos trapos y debajo del brazo un pollito tuerto que la abuela le regalara para que lo criara en su casa en San José. Y aquí está, en el barrio de Las Pilas, nuevamente. Cualquiera creerá que una terca mala sombra se ha ensañado con su pobre humanidad. Las desgracias comienzan a suceder con mucha frecuencia y las palizas que por ellas le propina su tío Zacarías se hacen cada día más famosas en todo el vecindario. Ay, de eso estoy seguritica, Zacarías. No, es que me lo ha dicho mucha gente aquí del vecindario. Fíjate que dicen que manda a las sirvientas en las compras para ir ellas a regatear los precios. Eso está bien. En las pulperías, si uno se deja, le meten cada precio que... Ah, eso está bien para uno, que es pobre, pero no ella, que es la dueña de todas estas casitas. Fíjate que vive en la más bonita de todas. Y el marido no lo deja decir ni esta boca es mía. Lo tiene ahí de pianista en una orquesta. Fíjate que me han contado que cuando va a la carnicería y de la esquina, fíjate que se da con un delantal bien grande. Y en cuanto se descuida el carnicero, agarra los pedazos de carne más grandes. Dicen que el carnicero se ha dado cuenta, entonces se lo desquita cobrándole más caro. Yo no hubiera creído eso si no fuera que el otro día la vi cómo le robaba dos rollos de vainicas a la vendedora. Ay, no. Ni yo, que soy tan pobre, haría semejante cosa. ¿Qué necesidad tiene ella, que es tan rica, de hacer esa cosa? No. Es que eso es una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad más rara? ¿Que solo le da a los ricos? Porque que yo sepa, nunca le da a un pobre diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no fui, tío. Yo no fui. Ah, con que quebraron un vidrio. No, yo no fui. Marquitos, este trompo es tuyo. Sí, doña Fortunata. No es mío, muchas gracias. Confisgado, mocoso. ¿Y vienes a recogerlo? Decime una cosa, ¿y quién me va a pagar ese vidrio? Porque alguien lo tiene que pagar. Por favor, doña Fortunata, no se enoje usted. Si el vidrio se lo quebraron unos chiquillos que andaban con Marcos. A mí no venga usted con cuentos de que chiquillos que yo no conozco ni nunca voy a ver van a pagar esto. Si usted o al tata de este no me pagan ya este vidrio, voy a llamar a la policía para que arregle este asunto. Y que conste que no es la primera vez que se trae la policía. Pregúntele, pregúntele usted a los vecinos. Doña Fortunata, no hay necesidad de llamar a la policía. Yo le voy a poner ese vidrio. Pero antes déjeme arreglar las cuentas con este malcriado. Pero este trompo yo no te lo voy a devolver. Ya es bueno que en este barrio se vayan acabando todos los trompitos, porque todas las ventanas han quedado sin vidrios. Ay, pero no le pegue usted así. No, no le pegue usted así. Si Marco no está malcriado, lo que sucede es que es muy callejero. Con solo que lo encierre y lo castigue. Con su permiso, enseguida vuelvo. Vamos, vamos, carajo.
que no eras vos, ¿ah? ¿Eh? Ahorita tío. Mismo voy a saber quién fue. Tío, no. Ay. Marquitos, 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 levántese. Hace ya mucho rato que amaneció. Marcos, ¿qué tenés? ¿Estás enfermo por la chirillada que te dieron ayer? No, no, la chirillada. No, no, sí. Ni siquiera me dolió, pero... pues, nada más tenía sueño. Ah, bueno, me asustaste. Pues entonces levántese, para que me vaya a traer una carne. Es que estoy muy precisada con el almuerzo. Canal 13 cada vez está mejor, como este biberón que yo preparo. Buenas tardes, señor. Buenas las tenga usted, señora. Mire, perdone, pero me han dicho que aquí vive un chiquillo llamado Marcos. Sí, aquí vive. Yo soy la mamá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues nada, señora. Nada, que... es que vea. Es que su hijo se metió en la casa. Y a mí me han pedido que venga para llevármelo para la oficina de investigación. Ah, no, señor. Un momentico. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Mi hijo no es ningún ladrón. Esta no es la dirección. Debe ser otro. Usted está muy equivocado. Yo no he dicho, señora, que él sea un ladrón. Yo no he dicho nunca eso. Y no es como usted dice que yo estoy equivocado. A mí me dieron bien la dirección. Muchos chiquillos me han dicho, y hasta grandes también, que a él lo vieron metiéndose a esa casa. Marco se llama su hijo, ¿verdad? Ah, para que vea que yo no estoy equivocado. Pero mire, yo no he dicho que él sea un ladrón. Lo que pasa es que ayer se metieron en una casa y hoy en la mañana amaneció abierta de par en par. Y la gente que estaba por ahí dice que vieron a su hijo meterse a la casa y traerse algo. Pero no se preocupe, a mí me mandaron a llevarlo, pero nada más para interrogación. Ay, señor, ¿qué es esto que yo no entiendo nada? Usted dice que los ladrones se metieron a robar en la casa en la noche. Después dice que Marquito se metió en la mañana. Ay. Mire, ¿por qué no viene más tarde cuando está Zacarías, el tío de él, que ahorita es abogado? Es que yo, francamente, yo no le entiendo nada.
No, señora. Yo no puedo venir más tarde. A mí me dieron orden de llevármelo ahorita mismo y ahorita mismo me lo llevo. Es más, le voy a pedir que colabore con la policía. Bueno, espéreme aquí, señor, un momentico. Voy a hablar con él. Espéreme, señor, ya vengo. Un momentico, señor, ya vengo. Ya sé que él no fue el ladrón de esa noche. A ese ya lo tenemos. Pero su delito fue meterse en la casa. Mire, ahí habían un montón de curiosos. Nadie entró. ¿Por qué? Porque sabían que era un delito. Aunque dices, como dice usted, para coger nada más que un culito de candela. No es solo lo que yo digo. Es lo que dicen los informes y los interrogatorios. Y todo lo robado ya se recuperó. Marco sacó nada más que un cabito de candela para encender un horno que tiene de juguete en la casa. Si es solo un niño. ¿Un niño? Mire, ahí está el ratero que se metió anoche. Mírelo, mírelo. También es un huililla. ¿Y sabe cuántos robos lleva? Ahí donde lo ve, su fama tiene. Y es un niño, como dice usted. Es que es así como empiezan, como jugando. Después ya no los detiene nadie. Por eso es que hay que pararlos ahora. Mire, señor, usted tiene razón. Yo le garantizo que Marcos no va a caer aquí nunca más en su vida. Con la chilillada que le voy a dar. Mamá, ¿puedo salir un ratico, sí? No, Marcos. Usted no puede salir porque su tío lo tiene castigado por lo del policía. Pero él ya me pegó por eso hasta cuando veníamos. Pasó a comprar al mercado un chilillo nuevo. Sí. Y usted sabe que a mí no me gusta que le pegue. Yo sufro mucho. Usted debería portarse bien. Para que no le pegue, para que yo no sufra. Pero él ya me pegó por eso. Ahora sí, déjeme salir un ratico. ¿Para que le pegue otra vez? Si viene él y lo encuentra afuera. No importa. Pero mamá, nada más que un ratico, la esquina de la Vencedora. Jay, yo no me muevo. Me voy a portar bien y si llega tío, entonces me vengo rápido. No se va a dar cuenta. Nada más que un ratico. Ya te dije que no. Y no llores porque los hombres no lloran. Después te dejo salir. Te vas, te pasa algo. Y entonces sí que el tío Zacarías te va a hacer llorar. Vos sabés que está furioso con vos. Porque en las noticias del robo salió tu nombre. Y eso llena de vergüenza a toda la familia. Yo sé que vos no fuiste ni tuviste la culpa. Pero si no anduvieras por allí de callejero, no te meterías en camisa de once varas. Yo no andaba callejero. Tío Zacarías me tenía encerrado y no me dejaba salir. Y usted me mandó a traerle la carne. Bueno, por eso mismo ahora no lo dejo salir, para evitar esas desgracias. Cuando Zacarías venga, usted le pide permiso a él. Él no me daba mal permiso. Ya me he pasado varios días encerrado. No he ido ni a hacer mandados, ni a nada. Está bien que lo de la policía hubiera ocurrido hace poco, pero eso hace días. Déjeme salir, sí, mamá. Yo me porto bien. Solo un ratico. Aunque sea solo en la puerta, sí. Yo me siento ahí en el que hice la puerta. Solo un ratico, nada más. Usted me está viendo de aquí. Yo me muevo en la puerta, sí. Déjeme salir, de aquí usted me ve. Bueno, Marcos, te dejo. Pero cuidado se mueve del quicio de la puerta. Cuidado se va para otro lado. Dios lo guarde, Marcos. Mire, que si usted me desobedece, yo misma la acuso a Zacarías. No, mamá, no me muevo del quicio. Me meto antes de que llegue tío.
si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Agradece que no me puedo mover de aquí. ¿Sabes? Si me pudiera mover de aquí, no sé ni lo que te haría. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Hasta la vieja cocinera de tu mamá. Marcos, Marcos, ¿dónde estás? Aquí estoy, mamá. Marcos, ¿qué hiciste? Te va a matar Zacarías. ¿Qué va a hacer de mí, Marcos? Venga, Marcos. Allá afuera hay un policía que pregunta por usted. Y si usted no va, él entra y se lo lleva. Venga, Marquitos, deje ahí el gallito, venga. Los agricultores estamos con Canal 13. ¿No ha llegado todavía el que le da rejo a los chiquillos que andan tirando piedras en las calles? Que no volví a caer aquí. Así es como empiezan. Sí, así es. Pero cuando llegue ese que dice usted que le da rejo a los malcriados, yo sé quién se va a poner a gritar. Porque dicen que pega... Y a los diablos, mejor ni para qué le cuento. Como las castigadas del tiempo de antes. No pueden pegar más duro que mi tío. Eso lo dicen para asustarme. Y porque ustedes los agarraban la mami y papá, cuatro nalgadas y decían que ni que los castigaron. Castigadas esta. Estas son castigadas. Estas son castigadas. Y la que te voy a dar va a ser la peor de todas. Para que le andes enseñando a todo el mundo, ya que te sentís orgulloso de que te estén fueteando. Este carajo tiene cuero de anta. Ya ni el chilillo le hace cosquillas. Pero te voy a dar con uno de alambre de púas para que te queden señas para enseñar. Disculpe usted que yo viniera a esta hora. Me atrasé y además hasta ahorita en la noche me vengo a enterar de esto. Me lo puedo llevar. Sí, pintado. La verdad es que en casa no nos quieren ni a vos ni a mí. No creas que lo digo por esa chililla que me dieron la semana pasada. No, hombre, ni me dolió. Lo mejor va a ser irnos bien largo y no volver nunca más. Para que se queden contentos y tranquilos. ¿No te parece? ¿Sabes por qué te puse pintado? Es que así se llama un famosísimo gallo de pelea que por todas las galleras del país se oye mentar. Dicen que es muy fuerte, pero vos lo vas a hacer más. Ahora no, estás muy nuevo, pero cuando crezcas, vamos a ir derrotando a todos los gallos sabidos y por haber. Y vamos a viajar por todo el mundo. Y como vos sos mi único verdadero amigo... Usted es pintado. No creo que me haya pegado a nadie.
Ahora sí es cierto que le vamos a dar una buena lección a este condenado muchacho. Pero la lección se la damos aquí mismo, antes que llegue el tío a buscarlo, para que de veras no le queden ganas de volver y para que sepa quién pega más duro, si la policía o su tío Zacarías.